Representa para los guitarristas de mi generación, sobre todo los guitarristas flamencos, el gurú, el padre, sí, el patriarca. Porque, porque ¿quién más? Además, en ese momento, digamos, sí, Tomatito todavía no estaba tan presente. El Camarón como cantante, sí, definitivamente, y juntos eran la dupla ideal, ¿no? Claro, claro. Que rompían con todos los esquemas. Absolutamente, pero habría que ver que en esa dupla Camarón con Paco, estamos hablando pues dentro del mundo flamenco, sí, pero cuando Paco empieza a hacer cosas de jazz con John McLaughlin, con Aldi Meola, con Chick Corea, entonces yo creo que ahí es donde hace una apertura al mundo, sí, de una manera, eso fue un cañonazo. Un cañonazo. Además de ser el virtuoso, el genio de la guitarra flamenca, también es el puente para cambiar la manera de tocar. Y para que todos escuchen el flamenco sin poner cara de ¿qué es esto? Sí, ¿qué está pasando? Porque, ¿no?, qué rechazo que le tenían al comienzo al flamenco. Yo te digo, empecé con Sonidos del Mundo en el 95, uh-huh, y tocar flamenco en la radio era prácticamente pecado. Sí. Si el mismo Paco, bueno, dice, ¿no?, que el flamenco dentro de España es música rara para los del norte, qué sé yo, entonces, uh-huh, imagínate acá en el Perú. Si ellos no lo entienden, siendo español. No solo no lo entienden, sino que lo detestan. El cante flamenco lo detestan. Pero bueno, que tienes que criarte con ese lenguaje y intuir, porque no solo tienes que oír lo que viene, sino que te tienes que meter dentro de lo que hay para realmente sentirlo. Y cuando de verdad alguien canta flamenco como cantaba Camarón, a mí me ponía los vellos de punta y se me saltaban las lágrimas. Yo no lloro ni aunque me peguen con una porra en la cabeza, pero ese niño me hacía llorar a mí continuamente. Es Camarón antes de Paco y Camarón después de Paco también, porque él era ortodoxo, digamos, y después como que hubo una transformación en esta dupla, ¿te parece? Que el flamenco de esa época era tipo talibán. Ahí el que movía una frase de lo que debía hacer, según los cánones, era un sacrílego. Lo echaban fuera. Yo empecé primero, yo empecé antes, y empecé a abrir una puerta para que entrara, de momento entrara aire fresco. No se podía componer en esa época porque no se podía hacer nada nuevo, porque lo puro era lo antiguo. Yo empecé a grabar, yo lo tenía muy claro, yo empecé a hacer, porque yo pensaba, yo aunque quiera dejar de ser flamenco, no puedo dejar de ser flamenco porque mi padre es flamenco, he nacido en el flamenco, desde niño estoy yendo flamenco, y aunque yo pretenda hacer otra cosa, no voy a dejar de ser flamenco. Así que me sentí libre y empecé a componer, empecé a hacer cosas diferentes. Al principio, pues, todos ellos me... ¿Tu padre qué te decía? Mi padre también. También estaba ahí. Incluso mi padre decía, hijo, eres un chufla, hijo. Y a mí me pilló en ese momento y en el lugar justo, preciso, y empecé a componer, a hacer cada año un disco nuevo de música que nunca se había tocado, que cada vez era una sorpresa, y ahí aparece Camarón. Entonces yo aplico con él la misma cosa, y Camarón, el primer disco, me dice, Paco, pero ¿qué van a decir esta gente? Y yo decía, ¿a ti te gusta? Dice,
A mí sí. Digo, pues a mí también. Si no lo entienden, ya lo entenderán. Y si no lo entienden, peor para ellos. Vamos a disfrutar nosotros. Y ahí comenzó todo. Y ahí comenzó la irreverencia. La irreverencia. Y cruzar la pierna en un teatro y que... Eso, ¿ah? Sí. ¿Y de dónde sacó? El primer día que crucé la pierna. ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Sí. Es que poca vergüenza, todos los guitarristas. Qué poca vergüenza. Qué falta de respeto al público. Y es que era muy cómodo, porque antiguamente los flamencos tocaban con la guitarra aquí arriba, así. Pero es que tocaban cuatro acordes, así, así y así. No hacían en todo el diapasón. Entonces tenían la guitarra agarrada aquí. Yo cuando empiezo a tocar, yo voy por todo el diapasón. Yo voy buscando sonidos desde aquí hasta aquí. Entonces hay momentos en que la mano se queda en el aire y no tienes con qué apoyarla. Tienes que apretar el brazo y es muy incómodo. La puse aquí, la guitarra se queda bien asentada. Y... El día siguiente estabas en el periódico. Sí, Paco, bueno. Paco Lucía cruzó la pierna. Sí, bueno, eso no, el periódico no lo decía, pero lo decían los guitarristas, okay. Los guitarristas, los ortodoxos.